La historia de la vizcaína pues, debe ser desde 1940 y muchos que abrieron un establecimiento como tienda, almacén, bar, tenían fonda y esta es la tercera generación que mantiene el negocio. En la cocina de la vizcaína tratamos de hacer una cocina de mercado con mucho producto de aquí de Asturias y sobre todo del valle, trayendo verduras y frutas del mercado de Grao y nos abastecemos también mucho del mercado del Fontán de Oviedo. Todo el tema de pescados, carnes y demás lo traemos todo de aquí de la zona. Es una cocina tradicional, un poquitín actualizada. Y sobre todo lo que prima es el género y producto. Hay platos que son emblemáticos, que viene mucha gente a preguntar por ellos, que es una tortilla de patata que la gente pues flipa con ella. Ahora que llegamos a la temporada de verano nos preguntan mucho por la ensaladilla. Hacemos un arroz con carabineros espectacular, en fin, intentamos hacerlo todo bien. Pero bueno, hay cuatro o cinco cocinas, el bacalao también, el bacalao, yo siempre trabajé mucho el tema del bacalao y la gente me conoce por Oviedo y por los alrededores siempre con el tema del bacalao y del arroz. Entonces bueno, son cocinas que la gente le gusta y que viene y que les presta comer aquí. Bueno, lo que solemos hacer por el verano es aprovechar el buen tiempo con el tema de la terraza y demás. Y sí sacamos otra serie de platos, en plan más de picoteo, unos bocartes que traemos de Avilés a la plancha. Empieza la temporada del bonito, que lo preparamos de muchísimas maneras. Pues eso, la ensaladilla, una tortilla, una ensalada mixta, cualquier cosa que se pueda picotear en una terraza, en un pueblo, pues emblemático, con un paisaje precioso y que la gente está a gusto, está tranquila disfrutando de la comida y del valle que tenemos. Otro de los atractivos que tiene la vizcaína es nuestro vermú de Solera, que bueno, la gente ya ha cogido bastante fama en la zona y en todo esto de Oviedo y demás, e incluso la gente lo puede llevar, lo embotellamos, lo preparamos nosotros e incluso pues eso, nos vienen a buscar para tener en casa el vermú. Nuestra bodega tiene múltiples denominaciones de origen y la que más predomina es la nuestra, la de Asturias. Tenemos vinos de Cangas, tanto en blanco, tinto, tenemos sidra de mesa, tenemos sidra espumosa, intentamos tirar por nuestro producto, aparte pues eso, el que quiera otra serie de cosas, que no solo sean las típicas y conocidas de denominaciones de origen de siempre, de Rioja, Ribera, Albariños, hay otra serie de vinos que podemos encontrar aquí. Hay unas 80 referencias diferentes de bodegas de toda España y bueno, principalmente Asturias. La gente aquí está encantada, la gente está encantada porque es un sitio acogedor, es un sitio como de casa, que son mesas que están muy juntas, al final mantienes conversación con la mesa de al lado, el 80% de ellos están en el hotel, al estar en el hotel se conocen por lo menos de haberse cruzado, de verse en el Aquasana. Y ya te digo, bueno, pues eso, al final pues vienes, cruzas y comes cualquier cosa y estás. No necesitas, cuando estás de vacaciones no necesitas mucho más que todo eso. Estar a gusto y tranquilo. Las conservas las hacemos nosotros. A ver, compramos la costera cuando es la temporada del bonito. Aprovechamos que vendemos casi toda la ventresca en fresco y el resto del bonito pues guardamos, congelamos para la época en octubre, noviembre, que es cuando empezamos
hacer la conserva. A través de un amigo que tiene en Cudillero una fábrica, nos la presta durante 10-15 días, nosotros llevamos la mano de obra y elaboramos toda la conserva para el resto del año. Soy Chus García, cocinero del restaurante La Vizcaína, y este es mi rincón favorito.